Hoy vamos a ver la transformación de objetos que tenéis en casa para darles otra utilidad. Vamos a aprovechar el marco de un cuadro para convertirlo en bandeja. Sorprenderéis a vuestros amigos. Os voy a dar una solución para hacer unas estanterías para el cuarto de baño con unas cestas de paja chulísimas. Vais a ver cómo reutilizar pinzas de madera de la ropa para hacer una lámpara. Hoy contamos en el programa con la presencia de Georgina Gijena. Nos va a enseñar cómo estampar tela con unas gomas de borrar. Vamos a reutilizar un marco para hacer una bandeja. Necesitamos unos papeles vegetales con unas mariposas, unas bolitas de madera, un poquito de cinta de nylon, pegamento, tijeras, ceras, rotuladores, gasolina y un algodón. Este marco, la única cosa que ha habido que hacerle es abrirle un par de agujeritos, que lo podéis hacer con el método que a vosotros os venga bien. Esto va a ser para ponerle un asa. Si tenéis y podéis aprovechar cualquier asa de un mueble de cocina o de otro mueble que tengáis, vale. Pero yo, como no tenía y tengo muchas bolitas de madera, se me ha ocurrido hacerle las asas con bolitas de madera. Voy a poner el hilo doble porque me garantiza que no se me va a romper en ningún momento y que me va a durar. Pueden ser bolitas de madera, pueden ser bolitas de cristal, puede ser un asa que hayáis encontrado, puede ser un cordón gordo bonito, cualquier cosa que os pueda servir para poderla mover va a venir muy bien. Metemos el hilo de nylon por uno de los agujeritos, lo voy a sacar por el otro y con el otro extremo voy a hacerle 4 o 5 nudos apretándolo muy bien. Entonces ya tranquilamente se puede cortar. Ya tenemos las dos asas puestas y os quería explicar que efectivamente para hacer que este marco sea una hornita he tenido que hacer unas tiras de cartón pluma que se cortan con una facilidad enorme con un cúter para darle un relieve y que al poner el cristal haya un espacio y no se quede pegado. Voy a ponerle un poco de pegamento para así tapar el nylon de la cuerda y que sirva efectivamente de base para luego ponerle el fondo. Esto lo voy a sujetar con un par de pinzas un ratito para que seque. Y mientras tanto os voy a contar cómo lo vamos a hacer dentro. Esto es papel vegetal. Yo busco una mariposa que me gustaba, hice unas fotocopias repitiendo una y otra vez la misma y lo que quiero es enseñaros a teñir este papel para hacerlas más variadas, con más colores. El procedimiento es muy, muy rápido y muy fácil. Vais a necesitar un poquito de algodón, un lápiz de cera que vais a pintar un poquito sobre la mariposa. Le vamos a poner unas gotitas de gasolina y con cuidadito
a dar. Cualquier color es bonito. A mí, como me encanta el rosa, voy a hacer una rosa también. Cambiáis el algodón, que ya está manchado, pues hay uno limpio, dos gotitas, y sin apretar, muy suavito, teñís el papel. Prácticamente mientras lo recortas se te va a secar. Y las bandejas es una cosa que utilizas en casa de forma práctica para llevar y traer cosas de la mesa a la cocina. Pero luego también es un elemento muy bonito en una merienda, en un té, en un desayuno especial. Entonces a mí me gusta que sean muy personales. Una vez que hemos recortado la mariposa y que ya está seco y teñido el papel, ya solo falta decorarla un poquito, que no hay que hacer demasiado. A mí me gusta hacerle unos puntitos todo alrededor. También voy a darle una nota de color a las alas. Esto es igual, es cartón pluma que tiene un canto lo suficientemente importante con consistencia para poderlo poner de fondo y para pegar en él todas las cosas. Hay que contar con un espacio final para ponerle una tapa dura de madera y poderlo clavar como se clava la trasera de un cuadro. Tenemos aquí nuestras mariposas, que las tenéis que hacer volar haciéndole un pequeño doblez, y luego solo hay que darle un puntito de pegamento y distribuirlas de forma informal, como más os gusten. No penséis mucho en la forma de colocarlas, porque yo estoy convencida de que cuando ellas se posan no piensan nada, siempre lo hacen divinamente. Mirad qué bonito queda. Estas mariposas, en un momento determinado, las podéis quitar y podéis poner en otoño unas hojas secas con una semilla. Se pueden poner cromos antiguos, podéis poner fotos de la familia, en fin, lo que más os guste. Esto le vamos a dar la vuelta. Vamos a ponerle la tablita que tenía el marco y ya solo queda sujetarlo definitivamente. Yo lo voy a hacer con esto, que es muy rápido. Una vez sujeto por la parte de atrás, yo lo he hecho con una grapadora, pero se puede hacer perfectamente con clavitos y un martillo. Y ya está. Es muy bonito, muy primaveral. Y yo, que soy la tonta de las mariposas, estoy encantada con mi bandeja. Vamos a hacer una estantería con unas cestas. En los cuartos de baño siempre necesitamos y nos falta espacio, yo creo que a todas las mujeres de España. Entonces voy a enseñaros una forma muy fácil. Necesitamos unas cestas, cordón, unas hembrillas y un berbiquí. La estructura es de madera, el resto es de paja, y hay que abrirles un agujerito para que no os cueste meter la hembrilla.
esto hay que hacerlo en los cuatro puntos y siempre como si dijéramos en los laterales. Hay que apretarla bien y si hacéis un pelín de palanca os va a ayudar muchísimo. Para las siguientes, que voy a ir subiendo en torre y luego las voy a sujetar con un cordón, hay que ponerle más, hay que ponerle dos arriba y dos abajo para que no se os vuelque. Veis que son unas cestitas que van de mayor a menor. A estas ya les he puesto sus hembrillas y las vamos a montar con un espacio, pero de mayor a más pequeña. He cortado como un largo de 3 metros, calcularlo vosotros, depende de cómo la queráis, en qué sitio, a la altura y cómo os venga bien. Las voy a colocar en la posición que las queréis colgar. Esta que irán quizás cosas más grandes, las dejáis un espacio mayor, pero bueno, tampoco tiene ninguna importancia y eso es una cosa que tenéis que hacer vosotros a vuestro gusto y sobre todo a vuestra comodidad. Necesitamos 4, uno para cada ángulo de la cesta y hacerle un nudo bastante simple. Yo por ejemplo lo voy a hacer así porque os va a facilitar el darle la altura y equilibrarla lo más posible. En la otra punta. Fijaros que yo pienso que esto incluso para la gente joven que empieza le puede venir fenomenal un regalito así, porque se suelen ir apartamentitos y lo que sí es verdad es que no sé por qué, pero cada vez necesitamos más cosas. Esta que es grandísima, caben incluso las toallas. A mí me gusta dejarles un trocillo para que quede como más informal, como un borlón. Tiene que ser una línea recta, como si dijéramos paralela a la mesa. Y el nudo que hacéis aquí siempre lo podéis rectificar, tratando de que este sí os quede lo suficientemente tenso. Ya las tengo unidas todas con el cordón. Me queda la última pasada. Y voy a hacer un nudito aquí en cada uno de los cordones para que no se deshilache más. En los 4 solo de abajo. Y sea un adornillo más. Pues como veis, ya tenemos nuestra estantería montada. Caben toallas, podemos poner todo tipo de botes, el papel higiénico que abulta tanto, y una estantería apenas, sin esfuerzo, práctica y bonita. Y cuando os canséis de ella, pues otra cosa mariposa, porque seguro que a una cajita de mimbre se le puede dar cualquier utilidad. Hoy vamos a hacer una lámpara con pinzas de la ropa, de una forma muy fácil, muy rápida de hacer y baratísima. Necesitaremos pinzas, un molde, cola y por último una instalación eléctrica, que esta es reciclada de una lámpara que se había roto. Esto es una botella de refresco que le he cortado el fondo y lo he cortado aquí para poderlo subir y meter las manos con más facilidad. Y la cosa es muy muy simple, consiste en poner todas las pinzas en un mismo sentido. La primera vuelta es la fundamental, porque en realidad luego vamos a ir apilando
y es la que, pegaditas a este molde, tenemos que calcular la distancia para que sea lo más igual posible. Y ahora ya vamos a empezar con la primera línea, que está así, hay que pegarla. Hay que ponerle un pegotillo en cada una de las partes donde va a tocar con la siguiente. Y tenemos que ponerlo a la misma distancia. Es una labor que vais a poder hacer bastante rápido, bastante fácil, pero lo que sí, en tres tandas, porque la cola tarda un poquito. Como 3-4 alturas nomás, las dejáis secar y seguís. Vamos a ir subiendo. A mí se me ha ocurrido, como estoy con todos los preparativos para pasar el verano, me gusta tener luz en la terraza, pero me gusta que sea una luz muy tamizada, porque es un rato por la noche en el que ya no hacen nada, que lo único que necesitas es un poquito de fresquito y una luz suave y agradable para irte luego a la cama. Y es un poco como hacer un castillo de naipes. He decidido usar pinzas de la ropa porque la verdad es que sale baratísimo esta lámpara. Y para mi gusto queda muy bonita en un exterior. Luego no sé si cuando llegue el invierno la indulto y la meto en casa, pero si no, pues la guardaré con mucho cuidado. En tres tandas he llegado hasta aquí, porque no la necesito más grande, pero podéis hacerla lo ancha y lo alta que os venga bien. Y otra cosa, no es que esté sin terminar, es que me pareció divertido hacerla desigual por arriba. Ya solo nos queda ponerle una lucecita dentro, que reciclo esta de una lámpara que tenía. Tengo este huequito para sacar el cordón. Y ta-ta-chan, la lámpara de pinzas funciona. Está con nosotros Georgina Gigena. Ella es periodista y se dedica a editar libros para niños. Y viene a enseñarnos a hacer un estampado en tela utilizando como tampones las gomas de borrar. Bueno, creo que también es algo que lo podemos hacer con los niños también en casa. Entonces sí, es algo sí, divertido para poder pasar un momento, bueno, haciendo una manualidad también. Muy bien, muy bien. Necesitamos por un lado una goma de borrar. Luego pinturas al agua. Para tela. Estas son las pinturas que se fijan planchando, ¿verdad? Exacto, sí. Y bueno, sí, que además van a la lavadora, sí, y perfecto, fenomenal. Sí. Entonces podemos empezar con tres colores básicos y luego se pueden hacer mezclas de colores para obtener el color que uno quiere. Muy bien. Un rodillo de goma. Y una serie de, como veo, de gubias, sí, de formones, sí, preciosos. Si no llegamos a tener estos elementos en casa, podemos trabajar perfectamente con un cutter. Ah, muy bien. Que funciona de la misma forma. Y esto porque es, a mí me suena muchísimo. Sí, esto es lo que usamos en casa, bueno, para sacar el corazón de las manzanas. Y nos va a servir mucho para sacar una forma redonda que nos sirve ahora para hacer las guindas. Sí, ah, exacto, qué buena idea. Sí. Vamos a usar verde y rojo. Vale, ¿sí? Estupendo. Pues yo mientras te preparo el color verde. Entonces, para armar la guinda, vamos a marcar. Muy bien. ¿Cómo cuánto le das? ¿Como medio centímetro? Creo que sí. Vale. Que de esa manera funciona
Vale. Porque lo que tenemos que hacer luego es calar con un cúter. Vamos a ir separando. Poquito a poquito, vale. Poquito a poquito, porque lo que necesitamos es que nos vaya quedando la figura en relieve, entiendo. Exacto. Exactamente. Prepararlo para hacerlo con los niños, los mayores, sí. Y luego ya darle el tampón. Exacto, hecho. Sí, porque esa es la parte divertida y que uno puede pasar pues un mira, momento. Georgina, yo te voy a ir preparando el color verde. Entonces de esta forma vamos sacando... Sí, todos los trocitos. Exacto. Para dejar en relieve justo las guindillas. Aquí tenemos cómo ha quedado el sello terminado. De las guindas. De las guindas. Y esta hojita que has hecho, has utilizado la gubia, ¿no? Exacto, sí, para poder hacer estas pequeñas ranuras. Sí, y para hacer en realidad todo un grabadito de... Exacto, entonces, bueno, ahora va a ser bien fácil poder hacer el estampado. Entonces vamos con el rodillo. Ahí. Pasamos sobre la superficie y ahí presionamos. Vale. Y yo voy a hacer una hojita. A mí estos estampados me parecen tan bonitos porque quedan como irregulares. Sí, eso es. Se ven totalmente sí, hecho a mano. Artesanales, sí, por supuesto. Efectivamente. Sí, sí. Cuéntame, Georgina. Sí. Cuéntame de tus cuentos, cuéntame de tu actividad, de sí. Tus niños. Hacemos libros personalizados para niños. Y bueno, los libros incluyen la foto del protagonista. Y cada historia es única y distinta. Y la idea es que el niño es protagonista de la historia. Los libros los hacemos en distintos idiomas y bueno, es también una manera de poder hacer que los niños se interesen en la lectura. Claro, porque ellos son el héroe, el prota y el todo. El todo. Claro, claro. Y también es divertido cuando hay que aprender un segundo idioma, ¿sabes? Porque, bueno, qué más divertido que poder leer cuando tú eres protagonista, ¿no? Claro. La historia. Pues esto está quedando fenomenal. Sí. Van a quedar muy simpáticas, fíjate. Yo luego le pondría un bordecito rojo. Luego hay que volver a pasar el... Claro, cada vez. Exacto. Ah, estupendo. Mira esta. Qué brillito tan sí. Mono, como natural. Me encanta. Me encanta bien este trabajo. Lo único que hay que tener cuidado. Sí, que no se pase un poco... Que no se... Claro. Claro, porque al estampar luego lo que sucede es que quizás te pueden quedar esas... Esa manchita. Exacto. Pero bueno, como es el agua, también es fácil de poder limpiar o con un pequeño... Antes de planchar. Exacto. Antes de fijarlo, sí. Claro. Entonces, una vez que seca, la podemos planchar. Sí, y de esa manera se fijan los colores y luego ya está listo para usar. Me encanta porque además se ve de verdad muy, muy artesanal y muy suave, muy poco chillón, muy, muy elegante. Una simple tela blanca se puede convertir... en un mantel muy especial, muy diferente y estoy encantada que Georgina me haya enseñado esta nueva modalidad de estampado. La capacidad de hacer cosas con las manos es infinita, así que poneros a ello. Vais a pasar unos ratos deliciosos.